Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc y hoy tenemos un video más que interesante. En esta oportunidad vamos a estar descubriendo qué es la pesca con mosca o fly fishing. Este video es fundamental para aquellos pescadores que no desarrollan la actividad de la pesca con mosca y no saben bien de qué se trata. También es ideal para aquellos pescadores con mosca que se están iniciando. ¿Por qué digo esto? Porque en este video vamos a estar analizando mucha información relevante, vamos a estar viendo algunos tips fundamentales a la hora de salir a pescar y vamos a estar viendo también algunos consejos que van a mejorar la pesca a la hora de visitar algunos lugares. No te muevas de ahí, te vuelvo a repetir, este video es súper interesante para todos aquellos pescadores que realizan la pesca con mosca y aquellos que no la realizan y quieren descubrir qué es. Antes de entrar de lleno en el video, voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a ir avisando todas las semanas en el momento en el que salen videos nuevos. Sin más invitaciones, vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. El primer punto que quiero analizar con ustedes es qué es la pesca con mosca o fly fishing. Para definir la pesca con mosca vamos a decir que es un tipo de pesca deportiva que se realiza o se desarrolla con una caña mucho más finita y muy diferente a las cañas que utilizan otros tipos de pesca. También otra gran diferencia que tiene con otros tipos de pesca es el señuelo o la mosca que vamos a utilizar a la hora de salir a pescar. Principalmente los orígenes de la pesca con mosca datan de alrededor del año 2000 a.C. Hay autores que sostienen de que la pesca con mosca surge en China, precisamente 2000 años a.C., que es donde data información de que se pescaba con anzuelos disfrazados de insecto por intermedio de plumas. También hay otros autores que sostienen que la pesca con mosca surge en el año 2 a.C., pero en Macedonia. Precisamente en ese lugar también se encontraron escritos que decían que pescaban con anzuelos disfrazados precisamente con plumas a la hora de salir a pescar. Hay que tener en cuenta que en la actualidad utilizamos lo que son señuelos o moscas mucho más modernas y con otros materiales diferentes a los que se utilizaban hace tantos años atrás. Principalmente las diferencias son las plumas, los hilos y otros materiales plásticos y sintéticos que en la actualidad utilizamos para mejorar lo que es la calidad de la mosca y el atado a la hora de simular un insecto. Eso sí hay que tenerlo en cuenta y es una gran diferencia que tiene la pesca con mosca en la actualidad a lo que tuvo hace tantos años atrás. El segundo punto que quiero analizar con ustedes es la técnica en la pesca con mosca. Mucho se habla de la técnica que un pescador con mosca tiene que tener a la hora de salir a pescar. Y es verdad, mucho de los resultados que obtenemos a la hora de salir a pescar se va a deber a la técnica que tengamos. ¿A qué me refiero con la técnica? Nosotros en la pesca con mosca utilizamos una caña que es mucho más fina y flexible que cualquier otro tipo de pesca. También a tener en cuenta que en la pesca con mosca no se lanza una línea con un peso en la punta para lograr distancia, sino que lo que se lanza es una línea que tiene peso. Esa es la gran diferencia que hay con otro tipo de pesca. ¿Por qué digo esto? Porque en la pesca con mosca lo que hay que hacer es precisamente sacar la línea de la caña, o se puede decir también hacer bailar la línea fuera de la caña para lograr poner la mosca en el lugar en el que nosotros consideramos que se encuentran los peces. Esa es una diferencia radical a la hora de pescar con mosca. También es una diferencia en cuanto a tipo y técnica de pesca. ¿Por qué? Porque la pesca tradicional, al utilizar un plomo en la punta, lo que hacemos es un lanzamiento seco para lograr distancia. En cambio, en la pesca con mosca, lo que vamos a tratar de hacer va a ser lograr un lanzamiento con distancia, pero sacando una línea que tiene muchísimo menos peso que una plomada, en el caso de la pesca tradicional, y también teniendo en cuenta de que la distancia la vamos a ir buscando a medida que va saliendo la línea. Por lo tanto, si nosotros vamos o necesitamos lanzar aproximadamente 10 metros, hay que sacar de la caña 10 metros de línea, teniendo en cuenta de que el peso de la línea es mucho más liviano que cualquier plomada que nosotros vayamos a lanzar. También a tener en cuenta que al sacar la línea, el lanzamiento tiene que ser con técnica precisamente para lograr una buena presentación. ¿A qué me refiero yo con esto? Al lanzar la línea al agua, lo ideal es hacerlo de la forma correcta, con una línea cargada, extendida, que lo primero que caiga sea la mosca y luego todo lo demás. El tercer punto que quiero analizar con ustedes son los tipos de moscas. Precisamente hay dos tipos de moscas que vamos a ver.
El primero son las moscas secas. Se dicen secas porque son aquellas moscas que van a flotar o van a estar sobre la superficie del agua. Son moscas que van a imitar insectos en la etapa adulta que se posan sobre el agua a depositar sus larvas. Precisamente esas son las moscas secas. El segundo tipo de moscas que vamos a ver van a ser las moscas ahogadas. Estas moscas son aquellas que vamos a utilizar por debajo de la superficie del agua. Y precisamente son moscas que van a imitar alguna larva o ninfa en estado natural. Precisamente porque estos insectos pasan ese estadio debajo del agua para luego subir, eclosionar y salir. El cuarto punto que quiero analizar con ustedes son los materiales y el equipo necesario para poder pescar con mosca. Esta es una gran diferencia que tiene la pesca con mosca con cualquier otro tipo de pesca. ¿Por qué digo esto? Porque desde la caña, el reel, la línea, el líder y la mosca, todo se diferencia de cualquier otro tipo de pesca que conozcas. La forma en la cual vas a utilizar el equipo para poder lanzar la línea y poner la mosca donde vos querés también es totalmente diferente. Eso lo vas a poder descubrir en estos videos que yo te voy a dejar acá. Acá tenés un blog de en cuanto a equipo de pesca con mosca que explica con claridad lo que sería la caña, el reel, la línea y el líder en la pesca con mosca. Estos son los componentes del equipo principal de pesca y precisamente aquí en estos videos explico con claridad las diferencias que tienen entre las cañas, las líneas y todo lo que vayas a necesitar para poder pescar con mosca. Así que no te pierdas estos videos y no dejes de verlos. El quinto punto que quiero analizar con ustedes son los diferentes tipos de pesca que vas a poder desarrollar o realizar en cuanto a pesca con mosca. ¿A qué me refiero yo? A que dependiendo de la mosca que vayas a utilizar, va a ser el tipo de pesca que vas a hacer. Podés hacer una pesca con seca, pesca con streamers o pesca con ninfas. Son diferentes tipos de pesca y en realidad eso va a definir que muy posiblemente obtengas grandes resultados o obtengas resultados malos dependiendo del tipo de pesca que hagas. Eso te lo voy a explicar en este video que te voy a dejar acá, justo acá arriba. No te pierdas este video. Aquí está clarísimo por qué muchas veces pasa que muchos pescadores van a pescar a un lugar donde otros pescadores tuvieron excelentes resultados y no obtienen los mismos resultados o no pescan. Precisamente porque muy posiblemente el tipo de pesca que realizás no es el correcto, no es el que el lugar te está pidiendo para que hagas. Entonces, si querés entender eso y tener mejor pesca, no dejes de ver el video que yo te acabo de dejar aquí arriba. El sexto punto es una invitación. Sí, precisamente es una invitación para todas aquellas personas que no pescan con mosca a que prueben esta fantástica forma de pescar. Esta fantástica forma de sentir la pesca, de vivir la pesca de otra forma diferente a lo que ustedes están acostumbrados. A que prueben, a que experimenten esta sensación increíble de tener un pez en la punta de una caña de mosca. Es inexplicable la experiencia, es inigualable. Yo pesco desde que tengo 6 años, hace muchísimos años pesco y obviamente con mosca pesco hace aproximadamente 10. Toda mi vida no pesqué con mosca, por lo tanto sé lo que es pescar de otra forma. Sé lo que es sentir los peces en la punta de una caña de otra forma. Y les puedo asegurar, les puedo garantizar que no hay nada que se iguale ni se compare a pescar con mosca. Les hago esta invitación, ¿por qué? Porque para iniciarse no necesitan nada, solamente necesitan probar, necesitan experimentar. Hay equipos muy económicos en la actualidad para que puedan comprar y empezar a aprender. La forma de aprender es muy sencilla, pueden hacerlo ustedes mismos, les va a llevar más tiempo, pero también pueden tomar clases. Hay mucha gente que da clases, hay gente que enseña, hay gente que quizás algún amigo que ustedes pesque o que los conozca y que sepan que pesca con mosca, le pueden decir que les dé alguna clase. No les cuesta nada, son unos minutos y en realidad les va a cambiar la vida. Yo les garantizo que les va a cambiar la vida. Porque lo que van a experimentar es una experiencia única. No hay experiencia en pesca que se iguale a lo que es la pesca con mosca. Si no, fíjense la cantidad de gente que pescaba de otra manera, probó lo que es la pesca con mosca y no cambió de pescar con mosca. Eso es lo que yo les propongo. El inicio, iniciar, empezar, experimentar esta fantástica actividad. La pesca con mosca ha ido evolucionando a través de los años. La pesca ha ido creciendo y cada vez hay más pescadores. Muchos pescadores conocen mucho sobre equipos, técnicas, muchísimo sobre botas, cañas, líderes, líneas. Pero más allá de eso, yo voy a hacer hincapié en dos cosas fundamentales para mí que representa la pesca con mosca. La primera es la devolución a la hora de salir a pescar. La devolución porque están devolviendo al otro compañero de pesca que ustedes tienen a la hora de salir a disfrutar un día de pesca.
están devolviendo los peces al río o al agua, están dándole vida al lugar, están permitiéndose ustedes volver a ese lugar y encontrar peces. Eso es algo que la pesca con mosca a mí me enseñó. Yo durante muchísimos años pesqué sin devolver, y eso lo aprendí con la pesca con mosca, la importancia de devolver el pez. Me ha pasado de ir a pescar a muchísimos lugares y no encontrar peces. Eso me lo enseñó la pesca con mosca. También me enseñó que es la pesca más fiel e igualitaria entre un pez y yo. ¿Por qué digo esto? Porque es la forma más noble de pescarlo. Es la forma en la cual ustedes van a tener una caña muy finita, el pez va a tener muchísimas chances de soltarse, van a estar pescando con una línea en la punta que se llama líder, que es muy finita, y eso va a dar chance de que si el pez pelea lo suficiente pueda soltarse. Muchas veces pescamos los pescadores con mosca con anzuelo sin rebaba. Eso hace de que el pez en algún movimiento brusco o al pelear pueda soltarse y sea una pesca más igualitaria, sea una pesca más justa, sea una pesca que a ustedes les represente mayor calidad al pescar para poder lograr la captura. Les va a representar una técnica diferente, un esfuerzo diferente. Ya no va a ser solamente ir, tirar y esperar a que piquen. No, es caminar los ríos, conocer lugares, experimentar el aire libre, el lugar, conocer lugares increíbles, salir caminándolos, vadear ríos. Son experiencias que no pueden perderse. Son experiencias que yo les recomiendo que conozcan. Así que es una invitación a todos los pescadores que no realizan o no realizaron nunca lo que es la pesca con mosca. Yo quiero dejarles esta invitación, este desafío. Es espectacular pescar con mosca. No hay experiencia que se iguale a eso. En cuanto a pesca, no hay nada que se iguale a eso. Muy bien, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te voy a ir avisando todas las semanas cuando van saliendo videos nuevos. Sin más invitaciones, ahora sí nos vemos la semana que viene con un nuevo video.